All right. Hello, hello, class. Good evening. Good evening. Hello, Oscar. Welcome back. Hey, it's nice to see you. Okay, let's get ready. Ya 8 en punto, damos inicio, okay? Thank you so much for coming on time. Puntuales, la mayoría antes de las 8. Excelente. ¿Sí? Cuando yo ingresé, ya tenían unos cuantos ahí esperando la clase. Gracias por el esfuerzo, chicos. Tell me about your day. ¿Cómo estuvo su día? Good. Bad day. ¿Cómo estuvo su día? It was good. Okay. ¿Sí? Los demás, ¿qué tal su día? Pesado su trabajo, ¿qué tal estuvo ahora? ¿Sí? Me van llegando ya los compañeros, muy bien. All right. Esperemos a los chicos. Sí, hoy veo unos cuantos compañeros nuevos. Sí, entonces les vamos a dar la bienvenida también. Me alegra de tenerlos acá, chicos. Ya la sesión número 1. Estuvimos dándola ayer, dimos el inicio del curso, la introducción. Sí, repasamos un poco del tema principal de la sección 1. Sí. Excellent, good, dice Maxi Giovanni. ¿Verdad? Usted no estuvo ayer, ¿verdad? En la sesión 1. Quiero revisar. No. ¿Tuvo algún inconveniente, Giovanni? Hola, buenas noches. Hola, dígame. Hola, dígame. Sí, sí, ayer no me pude conectar. Pude entrar. Estuve viendo las tareas y todo, pero no pude conectar a la clase. Ya quizás muy tarde me conecté. Ah, ok. Pero, gusto de tenerle acá. Gusto de tenerle acá. Gracias, igualmente. Cualquier duda, aquí estamos. Ok. Mapeo Leslie. Creo que Leslie no nos acompañó ayer. Let me check on Leslie Elizabeth. ¿Verdad que es Leslie o es Leslie? Es Leslie. Ah, sí, porque aquí en la lista me aparece como Leslie. Ah, sin la L. Ajá, entonces vamos a corregir ahorita, vamos a corregir. Ok, Leslie, es Leslie. Elizabeth Cornejo Monterrosa, ¿verdad? Sí, correcto. Igual, un gusto tenerla acá en el grupo. El gusto es mío, muchas gracias. Ya saben, cualquier duda que vaya surgiendo... vamos a irla aclarando, ¿sí? Ok. Muy bien. Ya vienen los demás. 12 students. Tenemos un minutito más. So we can start with the English class. Where are my glasses? Let me look for my glasses so we can start with the class. Ok. ¿Qué día es ahora? What day is today? Is it Monday? No. What day is today? How do you say martes in English? How do you say martes? ¿Quién sabe? Tuesday. Tuesday. Today is Tuesday. Tuesday. Excellent. Tuesday, July 18th. ¿Sí? Julio 18, July 18th. Ok. Vamos a dar un repaso de lo que vimos ayer. If you remember. In yesterday's class, we were practicing a conversation at the beginning. Do you remember the conversation? Yes. It was this conversation between Michael and Jennifer. This was the first activity. We were practicing the conversation. See? ¿Cómo presentarnos? In an informal way. This conversation is very informal. To introduce yourself in an informal way. Nuestra siguiente actividad. Estábamos practicando popular names and nicknames in the U.S. And you were giving me examples of popular names and nicknames in El Salvador. ¿Sí? Vimos esta parte. Nos presentamos y dijimos cómo nos gusta que nos llame. Please call me. Y ustedes me daban su nickname o su nombre. Nombre que les gusta más. Yes. What else? Hablábamos de algunos ejemplos de affirmative statements, affirmative sentences using the verb to be. Les explicaba que el verbo to be, ¿por qué lo vemos de primero? Porque es un verbo muy particular, singular, le diría yo. ¿Sí? No existe otro verbo con esas características en el inglés. Verb to be. Tenemos tres formas de redactarlo en el presente. ¿Se acuerdan cuáles eran? Do you remember? We have three forms. If I ask you, what is the verb to be? What can you tell me? Yes. Are. Okay, are. Is. And is, excellent. Entonces, estas formas, imagínense, el mismo verbo, verb to be, tiene tres formas diferentes. Am, is, or are. Otra característica es que tiene dos significados. Depende del contexto, puede ser estar o ser. Y ahí les ponía yo los ejemplos de I am a teacher, I am at the school. ¿Sí? Cambia la forma de comprender este verbo. Am and am. ¿Qué más revisábamos? Les presentaba yo los subject pronouns. ¿Qué es un pronoun? El que sustituye, en este caso, a un nombre. Por ejemplo, acá, miren, tengo un nombre, teacher. Y este nombre yo lo puedo sustituir por un pronombre. Podría ser cualquiera de estos dos, miren, he or she. ¿Sí? Pero revisábamos estos ejemplos en donde combinábamos un subject pronoun and the correct form of the verb to be. I was giving you examples about singular and the plural form. ¿Sí? Todo eso lo vimos ayer. Creo que por el tiempo no nos alcanzó. La parte final. Aquí solo tenemos affirmative statements, oraciones afirmativas. Y nos revisamos los negative statements. Así que terminemos con esa parte para poder movernos al topic number 2, el tema de la clase 2. Yes. So, subject pronouns plus the verb to be. Ok, concluyamos con el tema de ayer. In this case. ¿Qué vamos a ver ahorita? Look. Les muestro nuevamente the subject pronouns plus the verb to be, but in this case, to make negative statements. ¿Sí? Ya no hacemos oraciones afirmativas, sino que le doy un significado negativo, a negative statement. Para negar. Negar puede ser una acción que yo no esté haciendo o algo que yo no soy o que alguna persona, cierta persona no es. Dividimos nuevamente la misma estructura. Subject. In this case we have the subject pronoun. After the subject pronoun we have the correct form of the verb to be. Y para hacer negativa la oración, le agregamos el not. ¿Sí? Este es el orden. Recuerden el orden. Subject, verb to be, and not. Look at the example that I have here. I am not a doctor. I am a teacher. Are you a doctor, class? ¿Será que ustedes son doctores? Are you a doctor? Yes or no? Are you doctors? No. Oh, okay. I'm not a doctor. No. Entonces aplica para nosotros. We can say I am not a doctor. Hey, and we can also have the short form. I'm not a doctor. Remember, para la forma corta necesitamos darle realce a esa consonante final para que se entienda que estoy ocupando una forma corta, ¿sí? Que no solo se escuche el I'm not a doctor, no, sería incorrecto. I'm not a doctor, I'm not. Ya se fijaron qué pasa con estas dos palabras. Yes. Como tengo una consonante, aquí hay una consonante. And after that I have a vowel, una vocal. Fácilmente puedo enlazar la palabra not y la vocal, que representa igual una palabra, ¿verdad? I'm not a doctor. I'm not a doctor. Y igual, ustedes pueden hacer la distinción. I'm not a doctor. I'm not a doctor. Pero entre más rápido a veces pronunciamos, se da esa tendencia de enlazar palabras, ¿sí? Crear una forma corta. So, hay formas cortas que las creamos al hablar. Tenemos formas cortas que las creamos al hablar y al escribir. Yes, I'm not a doctor. Okay. Look, and here we have another example. In this case, whenever we talk about the subject we. Remember, if we use the pronoun we, I am being included. Con este pronombre we, nosotros, estoy siendo incluido en la idea, en la oración. ¿Qué dice sobre nosotros? We are not American. ¿Qué nacionalidad es esta clase? What is this nationality about? What is American? US. Ajá, exactly. US. People that was born in the US or United States. We are not Americans. Ok, no confundamos el continente, ¿verdad? O la región, sino esa es la nacionalidad, así se dice la nacionalidad de ellos, ¿sí? American, hace referencia a personas que nacen en Estados Unidos. So, we are not American. ¿Cuál es nuestra nacionalidad en English? Do you know that information? We are not American. We are Salvadorian. Exactly. We are Salvadorian. We are not American. So we have a negative statement. Tenemos una negación. Okay. Entonces ya vimos affirmative statements, negative statements. Yes? It's very similar. Affirmative and negative are very similar structures. The difference that we are going to notice is this one. For negative statements, we are going to include the expression not. ¿Sí? Para la forma afirmativa, omitimos esta parte, el not. ¿Sí? Entonces una oración afirmativa la hago negativa fácilmente. ¿Ok? Just by adding not. Ok. Revisemos qué más tenemos. Affirmative and negative statements. Vaya, con esa parte creo que era lo único que teníamos. Let me check the time. What time is it? It's 11:14. Faltan algunos en clase. Vaya, después de esta actividad vamos a chequear la asistencia. Ok. I don't know if you had the chance to go to the platform. ¿Será que pudieron ingresar a la plataforma? Yes or not? Yes. You did. Excellent. Yes, you did. Y encontraron el PDF. Les muestro. El manual de estudiante, this one. PDF, PDF, PDF. Did you find it? Sí, lo encontraron, this one. Porque vamos a iniciar con esta, unit number one. Esa es la primera semana, solo la unit number one. Getting or get to know someone. Pero quiero ver si se puede hacer más grande. Yes, I guess we can. Okay, getting to know someone. You know, I prefer to open it in a different way. Lo vamos a abrir diferente, no de la plataforma, porque ahí no me deja completar ejercicios, okay? So let me go to a different place. Vaya, desde acá lo voy a ocupar yo para poder editarlo, ¿sí? Ustedes también pueden hacer lo mismo si tienen una laptop o computadora, ¿sí? No sé si desde el teléfono también lo dejen. But probably yes. Okay, so unit number one. Este es el manual de estudiante. Ya les mostré dónde lo pueden descargar en la plataforma. Unidad 1 solamente. Unit number one. Look. What is the title of unit number one? ¿Cómo se llama la unit number one? Look. Get to know someone. Oh, and what is that? Get to know someone. Tengo dos verbos en una sola expresión. Get to know someone. What is the meaning of that expression? To get to know someone. It's like go. It's like the verb don't go. Like in the Spanish, ir a conocer a alguien. Okay. I like that idea. Excellent. Yes, Robert. Get, you know. El verbo get es uno de los verbos más amplios, complejos. Si ustedes van a un dictionary y buscan la expresión get. Get se adapta a cualquier contexto. Get to. Get to. En este caso, get to, como nos decía Robert, ir. Tal vez no literal, pararme e ir a conocer a alguien, sino conocer. Conocer a alguien. In this case, whenever we say someone, we don't mention names or specific information. Alguien, nos especificamos if it is a girl or a boy, the name of this person, not really, someone, a alguien en específico. What is the idea or what is the objective? ¿Qué vamos a hacer al final de la clase del viernes? Vamos a ser capaces de... I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Yes, for example, my occupation. I am a teacher. Okay, that is my occupation. My workplace. ¿Cuál será mi lugar de trabajo? In this opportunity, my workplace is at home. Yes, but probably for you, your workplace is at a factory, at an office, probably. Entonces vamos a distinguir eso. ¿Cuál es su workplace y cuál es su ocupación? Yes. Okay, so before we continue, les pregunto, tenemos acá una speaking practice. Si se fijan la número 1, let's start. ¿Qué nos dice la número 1? Think about some positions that people can find at your workplace. Also, mention yours. Tratemos de traer esa información. What are some positions that you can find at your workplace? ¿sí? ¿Qué tipo de ocupaciones encuentran en su trabajo? For example, can you find secretaries at your workplace? ¿Qué ocupaciones se encuentran en su lugar de trabajo? Yes. Give me some examples. ¿Quiénes trabajan o a quiénes ustedes reconocen en su lugar de trabajo? Esa es la idea. Positions. ¿En dónde? En su workplace. At your workplace. Ahí está. Vale, vamos, pensemos ahorita, analicemos un minutito. What are some positions? ¿Sí? Si no se nos ocurre nada, tal vez después de esto sí me puedan decir. Revisemos la información. What can we find? Miren, acá tengo algunos ejemplos. Maintenance. Maintenance. Supervisors. Engineer. Floor manager, truck driver, and secretary. Esos son ejemplos de qué? De occupations. Okay. After this example, ¿será que ahora sí ya me pueden mencionar qué personas trabajan conmigo o qué ocupaciones tienen ellos? Yes. Go class. Sí, no, vamos a elegir volunteers, like victims, not volunteers. Accountant. Accountant, ok. ¿Qué otro? Excelente, yes, an accountant. Financial director. All right, I like that one. Financial director. What else? How about secretaries? Can you find a secretary at your workplace? Yes, right? Claro que sí. Siempre hay una secretary. Can you find a supervisor at your workplace? Yes. Siempre hay un supervisor or not. ¿Ustedes no tienen un supervisor, chicos? Because I do. Yo sí tengo una. I have a supervisor. It is a girl. So I have a supervisor. How about a floor manager? This is like very similar occupations, right? People do like the same activities. The supervisor, it can be very similar to a floor manager. Sí, se parecen las ocupaciones de ellos dos. Un floor manager. Ok. Vale, entonces vamos a revisar. What people can you find? Look. Vamos a revisar a quienes encuentran entonces en su lugar de trabajo. Aquí vamos. Look, I have some pictures and I have some vocabulary. So can you help me out? ¿Quién será el de la picture number one? Who is this man and what is his occupation? What can you tell me about his occupation, class? Truck driver. All right, he's a truck driver. Truck. And what is a truck? Truck. Truck. What is a truck? Como camión, cabezal. Ajá, exactly. Es un camión. So truck driver. Are you a truck driver? Are you a truck driver? ¿Son ustedes un truck driver? No. No, come no, on, teacher, no. Okay, look at picture number two. What is this girl, or well, these people occupation? What do they do? ¿Qué harán ellos? Are they truck drivers? Not, right? ¿Qué creen que hacen ellos? Assembler. All right, assembler. And what is an assembler? ¿Qué hace un assembler? Assembler. Or how would you say assembler in Spanish? ¿Cómo adaptarían eso al español? Assembler. Ensambladores. Ah, ensamblador. Pueden identificar qué hacen ellos en la picture. Assembler. ¿Qué están ensamblando? Assembler. Uh-huh. ¿Qué tipo de acción están llevando? Yo sé que es un assembler. Probably a technological item, right? No sé si es algo tecnológico que están ensamblando, un producto tecnológico, probably, right? But what I can see that she is really happy. Sí, le gusta su trabajo. She's so happy. She is a happy assembler. What can you tell me about this girl? What is her occupation, class? Is she a truck driver? Not, right? No. Is she an assembler? No. Floor manager. Okay. So... floor manager. And what is the function of a floor manager? ¿Qué hace un floor manager? ¿Qué hace un floor manager? Yes. ¿Qué actividades hará un floor? Yes, tell me. Help people. Okay. Sí. Do you have a floor manager? Donde ustedes trabajan, ¿será que existe un floor manager? Yes or no? Yes. Yes? Okay. No. No. No, you don't have a floor manager. No. No, you don't have a floor manager. Le dije que había una palabra similar o una ocupación similar al floor manager. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Eso está en el libro. Floor manager or... supervisor. Supervisor, excellent. Supervisor, ¿sí? ¿Y qué significa entonces floor? What is this? Floor and manager. ¿Qué es un floor manager in Spanish? Supervisor de área. Ah, ok. De área o de piso. Piso, ¿sí? Piso. Muchas veces... las empresas grandes las separan en áreas o en grupos, ¿sí? O en pisos les llamamos. Cada quien hace un tipo de producción. Entonces, supervisor puede ser algo muy en general. Supervisar varias áreas al mismo tiempo. That is a supervisor. But floor manager está encargado de un grupo en específico, una actividad en específico. That is a floor manager. ¿Ok? Oh, and take a look at this picture. What is his occupation? What can you tell me about him? Boss. He is the? He's the boss. She's the boss. Oh, can you read the description of his cup? World's best boss. ¿Qué dice su taza? El mejor jefe del mundo. Boss. Boss. ¿Y qué actividades hará un jefe? What are the activities that a boss does? ¿Qué hacen los jefes? What do they do? Vamos, speak and practice. Tratemos de traer todas esas palabras o ideas, aunque sea una palabra clave que se les ocurra. Go, class. What do they do? ¿Qué hace un jefe? What do they do? A boss. Un líder. Okay. What else? ¿Cómo decimos entonces dirigir una compañía? Lead. Ok, to lead the company. ¿Escucharon ese verbo? Ese verbo es muy bonito. Lead. Se parece o es muy similar a leader. Leader, ¿sí? ¿Ya vieron el verbo? Lead. Lead a company. Dirigir una compañía. Entonces, cada vez que recordemos la palabra leader, tiene mucho que ver con el inglés, o el verbo lead. Dirijo una compañía. So, muchas veces los jefes están para eso, ¿verdad? Solo para apoyarse de los demás miembros de la compañía. So, he is leading this company. Ok. Y no tengo pictures de estas personas, pero creo que se entiende. What is the main, escuchen acá, main maintenance people. What do they do? ¿Qué eran las personas de maintenance, the maintenance area? What do they do? And they fix the place work. Okay, they fix. Qué bonito ese verbo. Fix. They fix. Arreglan, reparan. Depende de lo que trabajamos, ¿verdad? If we work with computers, people from maintenance are going to fix the computers. If we work in... ¿Qué más? ¿Qué otro trabajo podríamos mencionar? Una compañía que trabajamos con material o maquinarias, probably. They fix the machine. Yes. O si algo se arruina, alguna puerta, algo necesita mantenimiento. Así se llama esa área. Maintenance people. Mantenimiento. Mantenimiento. Mantenimiento, ¿sí? Engineer. Oh, what is this occupation about? Engineer. What is an engineer? Ingeniero, ¿verdad? Engineer. So, preguntas sobre el vocabulary. No questions about the vocabulary. ¿Será que se comprende todo? Truck driver, floor manager, assembler, secretary, engineer, boss and maintenance. ¿Sí se comprendió todo esto? Yes. 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 Questions? ¿Alguna pregunta? If you say so. Aclaremos las dudas. Para eso es la sesión. Any questions? Yes. I'm ready to listen and to help you. Okay. Mientras surgen las preguntas, yo voy a estar lista para escucharlos. Let me check the attendance list. Who is in the English class today? Revisemos la asistencia. Today is Tuesday. Ok, empecemos. Esperanza Yamilet Hernández. Recuerden decir here or present. Esperanza Yamilet Hernández. Okay, Maxi Giovanni Martínez Portillo. Present. Right. José Hernán Cortés. Okay, not here today. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Cindy Alejandra. Gilberto Lazo Funes. Here, present. No. Okay, excellent. José Remberto Calderón Pacheco. I'm here. Right. Evelyn Janet Zapata Archila. Okay, I can see you, but I cannot hear you, Evelyn. Okay. Salvador Antonio Mejía. Present, teacher. Okay, excellent, Salvador. José Adilson Vázquez García. Aquí. All right. ¿Qué hice? Vamos a ver. Adilson, no lo escuché. Adilson. Present, coach. Okay, there you are. Maximiliano Adonai Flores. Not here today. José Roberto Revelo Calderón. Present. All right, excellent. Óscar Alcides Amaya Vázquez. Present. All right, excellent. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present. Excellent. José Alexander Barrera Magaña. Present, teacher. All right. Oscar Enrique Arias Aragón. Present. Okay, Oscar. Valeria Michelle Monje Valencia. Here. Excellent. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present. Perfect, thank you. Tatiana Carolina Zelaya Pineda. Tatiana Carolina. And Janice Olivia Ayala Pérez. Present, teacher. Okay, there you are. Vaya, recuerden que tenemos dos tomas de asistencia. Sí, todavía me faltan like 4 en la clase. Probablemente se nos van a unir posteriormente. Okay. Let me take you to the book again. Vámonos al libro. If you see in page, página es 9, page number 9, we have the first exercise. I want you to look at exercise number 3. Ayúdenme, chicos, a miren la indicación. Unscramble. Unscramble the following letters to discover the occupations. ¿Qué se les ocurre in number 1? What is this occupation? ¿Cuál será? Vamos, analicemos. Number 1. Engineer. Great job. Engineer. Number 2. Floor manager. Oh, excellent. Yes, Jose. Floor manager. How about number 3? Secretary. Oh, excellent. Yes, Leslie. Secretary. Number 4. This is easy. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Number 5. Supervisor. Supervisor. Pluribeso. No. Supervisor. That's better. Nananenimic. What's that? Maintenance. Maintenance. There we go. So, easy. Ya ven, hoy sí ya podemos distinguir. The occupations. Ya vimos las pictures. Pude entenderla solo viendo la picture. Number 2. Reconocemos cómo se escribe. Yes. And now we can unscramble o ponerlas en orden correcto. To write the occupations in the correct order. Yes. So these are the examples. If you see, in this case, on page number 10, la página 10, here we have some information. Como nuestra idea es conocer a alguien, remember? Esta es nuestra meta, get to know someone. Listen, we have information about people in the company. Tenemos información de algunas personas en la compañía. For example, in number 1. Pero les toca leer a ustedes. Vamos, no se preocupen. Cualquier corrección yo les hago saber, ¿sí? Empecemos con Leslie, me aparece de primero Leslie. Ayúdeme con esta información, this one. Con los primeros dos del affirmative, please. Read examples. These and these. I am Natalie. Yeah. I am Natalie. Continue. You are a secretary. Your secretary. Great job. Great job. Vamos con... Maxi, aprovechamos que está ahí, vamos. He is engineer. He is engineer. O hacia abajo sería. She is floor manager. She is a floor manager. Okay. Okay. Remberto. Remberto. Go please. Go please. I am not Natalie. You are not a secretary. I am not Natalie. You are not a secretary. All right. Vamos a silenciar algunos. Porque yo escucho como un eco. No sé si solo soy yo, chicos. Don't worry. Continue, please. Ajá. In this office, we are 4 people in this class. This maybe is for that. No, but I guess it's not that one. Pero si no importa si hay 4 en una misma sala, that's not a problem. ¿Sí? Si todos tienen el micrófono apagado y solo uno lo enciende, there's no problem, yes. Okay, thanks. El problema es tener como 2 dispositivos. Choque el sonido, ¿sí? But don't worry. Evelyn, hoy sí, aprovechemos que Evelyn ya le sirve el micrófono. Go, Evelyn, with this too. Ajá, Evelyn, can you read the examples? Hoy sí, perdón. Okay, don't worry. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She is not floor manager. Okay, thank you. Listen. The only correction, lo que les corregiría es la pronunciation. Yo escuché lo mismo a veces. I am. Aquí no decimos I am Natalie. How are we going to pronounce correctly? I'm Natalie or Natalie if you prefer. You are. What is the short form of you are? You're. Acuérdense que pronunció primero el sujeto, en este caso el pronoun, y le agrego la forma corta del verbo to be. Or, your secretary. ¿Y esta cómo va? He's an engineer. Exactly, esta S suena. He's an engineer. ¿Sí? She's the floor manager. Exactly. She's the floor manager. Y acá, what is the short form? I'm not. No. I'm not, Natalie. Continue. Le damos la forma corta. You're not a secretary. You're not secretary. Excellent. Continue, class. He's not an engineer. Great. He's not. Continue, class. She's not a floor manager. She's not a floor manager. All right. Affirmative and negative statement. So, ¿qué vamos a hacer entonces? If you see, les voy a dar entonces ahorita a exercise so you can go with your classmate. Vayan con sus compañeros. Les voy a enviar esta picture por si no tienen el PDF todavía. I'm going to send this picture. What do you need to do? You have to complete the following sentences using the correct form of the verb to be. ¿A qué se refiere en la forma correcta del verbo to be? Am, is, or are. Lo que tienen que tener cuidado. Am, is, or are. Okay. And the occupations on parentheses. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo la número 1, Alan. Alan, ¿cuál es la ocupación de Alan? Alan is a truck driver. Ok. Y también tengo oraciones negativas. My boss. My boss is not maintenance. My boss is not maintenance. Yes. Bye. Go and complete with the help of your classmates. Exercise number 5. Número 5 tiene cuántos? Son 6. 6 exercise. And if you go after number 5, you are going to have a very similar example. What do you need to do? Complete the following information. Como vamos a trabajar en grupos, quiero que ya no ocupemos la información de personas que no conocemos. Probablemente Tina, Michelle, no sé quién es Michelle, sino consultarle a sus compañeros. El nombre, the occupation y algún ejemplo de una ocupación que nosotros no tenemos, ¿sí? Puede ser, I am not a teacher. I am not a truck driver. I am not a secretary. ¿Sí? ¿Cuál es su ocupación? Busquémosla y demos un ejemplo de aquella que no es nuestra ocupación. ¿Qué van a traer al final de la actividad en grupos? The information of one and two classmates and your information. Yes. Número 1 es sobre su información y de 2 compañeros más. Classmate number 2 y classmate number 3. ¿Será que quedó claro este ejercicio? ¿Is it clear? ¿Sí? Parte 1, completar ejercicio 5. Parte 2, ejercicio 6. Yes. Vamos a trabajar. Let me send this picture to WhatsApp right now. Okay. Aquí está. Let me send this picture right now. Recuerden que voy a andar en los grupos, escuchándolos, apoyándoles. Teacher, yo no sé cómo se dice mi ocupación. Ahí vamos a llegar a una conclusión. Ayudarles para que sepan ustedes expresar qué es lo que hacen. What is your occupation? Yes. So here we go. Go and check WhatsApp right now. Va a llegar a WhatsApp esta picture. Just give me a moment. Okay, vamos a crear los grupos right now. Groups of Grupos de 4, ¿sí? Vamos y luego revisen WhatsApp. Here we go. Go class. Speaking time right now. There we go. Go with your classmates. Speaking practice. Excellent. Okay, I'm just missing Salvador, Alex, José Alexander, and Adilson. Esperanza, si está de oyente por lo que veo, ok. No se preocupe, puede quedarse acá Esperanza. Los demás, si no podemos unirnos, podemos trabajar con los que se quedaron acá en esta sala, ¿sí? Y esto es como un grupo pequeño de trabajo, ok. So, let's work. Trabajemos. Here we go. 5 y el 6. Si gustan, hacemos el 5 y después nos pasamos al 6 y hablamos entre nosotros. Ok. Okay. ¿Qué somos? La primera es Alan is a truck driver. Or no. No, ay, no sé. Es que ahí me perdí, yo solamente apunté lo último, donde éramos nuestro nombre, qué ocupación teníamos y qué no éramos. Ok, si gustan, entonces, es el teacher. Teacher, le preguntamos, ahí está la teacher. Ahí está el ejercicio 5 y el 6. Uh-huh. Exercise number 5 and 6. ¿Qué vamos a hacer en el exercise 5? Hacer oraciones affirmative and negative sobre las personas que aparecen ahí, ¿ya? Yes? Alan, Michelle. Hacer oraciones con el nombre de la persona y la ocupación, ¿sí? Alan is a truck driver. Alan. Y en la parte 6 ya es con 1. Mi información, cuál es mi nombre, mi ocupación y cuál no es mi ocupación, ¿sí? Y le consultan a 2 compañeros más sobre lo mismo, name, occupation, and what is not their occupation, ¿sí? ¿Hoy se está claro? Ok. Yes, ok. Como... Hello, Oscar and Ale. Pregunta, chicos. Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Solo preguntarle a la persona qué no es. Bueno, explico. Tenemos dos ejercicios. Exercise 5 and 6. ¿Sí? Sí. En el primero, que es el number 5, ¿qué van a hacer? Completar las oraciones usando la forma correcta del verbo to be y las ocupaciones que vienen en los paréntesis. Por ejemplo, vamos a crear oraciones afirmativas y negativas. Aquí tenemos en la 1 a el sujeto que es Alan. ¿Qué decimos de Alan, clase? Que Alan es... Voy a ponerlo más pequeñito. Alan es... a truck driver. Alan, verbo to be, is a truck driver. Y ahí ya queda una oración completa. Ya, sería Michelle is a truck manager. Excelente, así con la 4. Aquí creo que los números, a saber qué les pasó, pero creo que van en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que van en paralelo ahí. Bien. Y luego se pasan al exercise number 6. ¿Qué me pide el número 6? Que consulte a 2 compañeros y el número 1 es sobre mi información. ¿Cuál es mi nombre? Mi ocupación y cuál no es mi ocupación, ¿sí? Esta es mi información y estos 2 para mis compañeros, o sea, para Cindy y Esperanza en el caso de Oscar, en el caso de Ale, para Oscar en Esperanza. Esto es lo que vamos a hacer ahorita, speaking practice. ¿Hoy sí está claro? ¿Is it clear? Sí. Ok, vamos a trabajar, excelente. Thank you. You're welcome, Ale. Hola. Hello, do you have questions? Hello. Vamos por la 4. La 4, this one. My boss is not manager. No sé cómo se pronuncia eso. Vaya, ahorita le ayudo. Maintenance. Maintenance. Ya vamos a practicarlo. Excelente. Ok, ya vamos a practicar ese. Great job. Vaya, sigan. Great job. Sí. La 5 sería is not. Sí, así. Sí, ¿verdad? Sí, ajá, por eso. Y la 6. Tina is an engineer. Engineer. Ahora hagamos lo otro. Ahora el 6. Teacher. Tenemos que hacer de nosotros y luego de cada uno. Teacher. That's correct, yes. Si van por las 6, yes. Una consulta. ¿Cómo se dice ingeniero agrónomo? Ah, ok, perfecto. Ahí vamos las preguntas. Me encantan las preguntas. Ingeniero, engineer. Ahora la pregunta es, ¿cómo es agrónomo? ¿Alguna idea? ¿Ya la ha buscado, Gilberto? No, jamás. ¿Jamás? Vamos a ver la adaptación. Ok, ingeniero agrónomo. Agronomía. Let me see. Vaya, en inglés, las profesiones me aparece. Ingeniero sí es engineer. Puede ser agricultural. Agricultural. Se la envío al chat. Así la valida. ¿Quién más? ¿Nubia? En su caso. ¿Lori? No sé si ya la vio. Yo soy accounting. Sí, accounting assistant. Ah, ok, excelente. Así se dice. Great job. Yes, Nubia. Yo soy comandante. Creo que no escuché bien. Dígame otra vez. Yo soy como... Estoy en el área de empacadora. Ah, muy bien. Será como assembler, ¿verdad? Assembler, empacadora. Assembler, creo que se va a adaptar. Es empacando. Coffee es empacadora de café. Coffee es empacadora de café. Mire, assembler. Ah, pues entonces así. Ah, pues es eso. O podemos describir la actividad. Vamos a ver. Empacador. Pero, ¿qué en sí es su actividad, Novia? Empacador. De café. PAC. Ahorita lo doy la adaptación. Just give me a moment. Eso es packing. Solo se me ocurre packing, packing. Tal vez packing, assembler. Sí, así me da la adaptación. Packing, assembler. Y puede ser específica. Coffee, packing, assembler. ¿Qué más? Ahí estamos, chicos. Bueno, sigan trabajando. Voy a revisar a sus compañeros. Great job, guys. Keep on working. Thank you. Así como lo dijo Giovanni. Teacher. Yes, I'm here. Teacher, ok. Fíjese de que, bueno, soy ingeniero agrónomo, pero no sé cómo se dice. Buscábamos la adaptación y en inglés, agricultural. Agricultural. Agrónomo, sí. Agricultural. Ingeniero, me dijo, ¿verdad? Sí. So, engineer. Engineer. Agricultural. No sé si puede ver el chat. Ahorita. Aquí. Se lo envío otra vez. Agricultor. ¿Cómo se dice? Cultural. Agricultural. Engineer. Yes. Agricultural. Engineer. Can you repeat again, please? Agricultural. Cultural. Agricultural. Agricultural. Engineer. Agricultural engineer. ¿Quién más? And you, Roberto? What is your occupation? My occupation is creative design. Wow, interesting. You're a designer. Yes, in ente operador regional. Wow, okay. Entonces, ¿cuál pondría en sí? ¿Cómo engloba todo eso, lo que usted hace? ¿Cómo englobar? Porque me dijo regional. ¿Cómo? Descríbeme otra vez lo que hace. I'm creative design and I work in ente operador regional. Okay. Ese es el nombre de la compañía. Yes, it's an energy company. Oh, interesting. Ah, pues sí. Entonces, sí. Creative designer. And in your case, Salvador, how about you, Valeria? My occupation is assistant accounting. Okay. Sí. Creo que podríamos darle vuelta. Accountant, assistant. Assistant, okay. Así, great job. Salvador, let me listen to you. Agricultura ingeniero. Ok, muy bien. So, engineer. Me encanta, perfecto. Voy a revisar a los demás grupos. So, si ya terminaron, pueden volver a la sala principal. Great job. Let me check. Hello, do you have questions? Do you know your occupation? Sí. Yes. How about you, Oscar? Tenemos una duda referente al uso de a o an, cuando se utiliza. Perfecto. Ahorita les explico. Deme el ejemplo, Oscar. ¿Qué es lo que quieren decir para explicárselos? A and an. Yes. Hello, ¿ya terminamos el ejercicio? Vaya, you can come back, pueden volver a la sala principal, ya los voy a sacar, ¿ok? Un minutito, ¿ok? Excelente, great job. Ok, teacher. Sí. Sí. Hi. Me salí sin querer. Okay. Sí. Ay, no, chicos, no me asusten con los temblores, aunque no me dan miedo. Pero... No, es que fíjese que básicamente yo creo que en general esa es la duda que tenemos. ¿Cuándo utilizar cada uno de los dos términos? Por decirle, porque los dos casi viene siendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, ¿cómo se dice? Yo trabajo de empacadora. ¿Cómo se diría mi ocupación? ¿Qué empaca? Café. Podría ser, fíjense que assembler se adapta mucho porque es una acción de... I'm packing coffee, assembler. Packing, es la acción de empacar, empacadora. Paco café y creo que assembler is like this. Assembler, entonces, si yo quiero decir, yo soy una empacadora, entonces, I am a packing coffee o I am an packing coffee. Sí, les ponía aquí un ejemplo. Ambas. Significan uno. Una. Entonces la regla dice que si el siguiente nombre inicia con consonante, Es una vocal que incluye acá A. Pero si el siguiente nombre inicia con vocal, ahí voy a ocupar. ¿Sí? Porque no puedo tener dos vocales juntas o dos palabras con vocal juntas. ¿Sí? Esa está la diferencia. In my case, I am a logistic assistant. Logistic, yes. Logistic. A logistic assistant. And you, Oscar, I am a or an? An accountant. An accountant. Great job. And you, Janice? An accountant. Fíjense que este incluso tiene dos tipos de pronunciación. Accountant o se puede escuchar como accountant. 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 Como que esta te desaparece. Accountant. Lo podría escuchar también así. I am accountant or accountant. That's all right. Yes. Vale, buena pregunta. Lo vamos a hacer con el grupo para que también me imagino que les surgió esa duda también. Great job. Vámonos ya a la sala principal. Excelente. Thanks. You're welcome. Thanks. Okay, let's go back. Let's go back. Okay, revisemos este ejercicio. You know, hey, you're doing a great job. Vamos muy bien, seguros de lo que hacemos. Number one, who can tell me the information about number one? Bueno, ya la tengo ahí. Alan is. Okay. A truck driver. A truck driver. Tell me about number two. I am an assembler. I am an assembler. Assembler. In number three, what can you tell me? Michael is a floor manager. Michelle is a floor manager. Manager, perfect. Number four. My boss is not maintenance. My boss is not. It's not a maintenance. Ya vamos a ver por qué le agregamos el A. Like this. In number five, he. He is not a floor manager. In number six, tell me about Tina. Tina is an engineer. An engineer. Ok. Si pueden notar, agregamos unos artículos. Se le llaman articles, artículos. Agregamos esta palabrita a. Aquí en la número 2, an. Number 3, a floor manager. A maintenance. An engineer. Estos son artículos. Se los muestro en mi pizarra ahorita. A and and. Y lo que hacen o la función es indicar una cantidad. En este caso, a and es similar a que yo diga one. Uno. ¿Y cuándo voy a ocupar entonces? Uno, una. Depende de la redacción de la palabra que le precede. A secretary. Look. Lleva una consonante al inicio. And. And. ¿Qué ejemplo teníamos? Quiero ver. Accountant. O engineer, pongamos entonces. Engineer. ¿Sí? Una secretaria. O puede ser un. Incluso no tiene género. Un secretario. También existen secretarios. Yes. Sí, ¿verdad? Una ingeniero un ingeniero, ¿sí? Es lo mismo que yo diga one secretary, one engineer. Lo que cambia es la traducción, la adaptación que hacemos con un en una. ¿Sí? Ok, so, cuando tengo, en este caso como hablamos de ocupaciones, si la ocupación inicia con una vocal with a vowel, I need to make sure to include the article and. If in this case, the occupation starts with a vowel, I'm sorry, with a consonant, con una consonante, I need to make sure to include a vowel at the beginning. Lo incorrecto sería esto. Porque en inglés me dice que no importa el contexto en que esté. No podemos tener juntas dos vocales. No se puede. Así que por eso, incluso miren si decimos one engineer. Por eso usamos la adaptación an or a. Así que revisemos si ocupamos bien esa regla, el uso de a and and. Number one is a truck driver. ¿Será que está bien? A truck driver. A truck driver. Yes, yes, yes. Yes. Number two, yes. An assembler. It's correct. It's correct. A floor manager. Yes. Yes. Y acá en number four, a maintenance. It's correct. It's correct. In number five, a floor manager. It's correct. 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 In number six, an engineer. Correct. Correct. Ok, entonces ahora que ya sabemos eso, necesito que cuando me den su información, usemos esto, ¿verdad? A and an. Recuerden que a en an solo se ocupa para formas singulares. ¿Sí? ¿De cuántas personas habla acá? One. Solo de Alan en la 3. Michelle, ¿cuántas personas son? Una. ¿Sí? Wow. Eso también tengámoslo en cuenta. Porque si hablamos de la misma profesión, pero para un grupo de personas ya no es a en an. Podemos decir, we are engineers. Y pluralizamos. Ahí no tengo que definir uno, una, porque es una idea en plural. They are doctors. Solo cuando el sujeto sea singular, ahí sí. Tengo que ocupar la expresión uno, una. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Is it clear? Yes. Yes? Yes. Muy bien. Yes. Escucho. Tell me your name, your occupation, and give me an example of an occupation that you are not, or that you don't develop. Vamos. Necesito volunteers right now para escuchar y que estén seguros de poder expresar esa información. ¿Quién es el primero? Who's the first one? Robert, go please. Okay, my name is Roberto Revelo. I am creative design. And I'm not a floor manager. Okay, excellent. Roberto, elige el siguiente. Who's next one? Okay, Leslie. Leslie, go please. Okay, okay. My name is Leslie Cornejo. My occupation is assistant logistic. Okay. Yo cambiaría tal vez, Leslie, el orden. Logistic assistant. Mm-hmm. Logistic okay. Assistant. My occupation is assistant logistic. Logistic assistant. Yes, logistic okay. Assistant. Okay. Okay, excellent. I am not a teacher. All right, you're not a teacher. Vale. Vamos a parar. Leslie, excelente. Me llama la atención esto. ¿Sí? ¿Cómo expresó Robert su ocupación, clase? ¿Qué me dijo él? I am Ah, ¿y cómo lo expresó Leslie? Yes, Leslie, ¿cómo nos dijo? My occupation. Is. Entonces, claro, ambas formas son correctas. My occupation is, I am a. La diferencia sería el tipo de estructura que estoy ocupando. Yes. Yo soy una. Mi ocupación es. Ok, that's it. ¿Cuál sonaría más natural, creo yo? The first one. Okay. I am a. Pero no descarto esta. Es una opción correcta para dejar claro que ese es mi trabajo, que es mi ocupación. My occupation is. Ok. Para los siguientes pueden ocupar cualquiera. I am a or and or my occupation is. Okay. Leslie, ¿quién sigue? Who's next, Leslie? Remberto. All right, get ready, go please. Ajá, Remberto, go please. ¿Dónde andaba Remberto? My name is Remberto. I'm here, teacher. Okay, there you are. My name is Remberto Calderón. I'm an agricultural engineer. And I am not a lawyer. Oh, excellent. Remberto, who's next? Gilberto. Okay. Gilberto, go please. My name is Gilberto Lazo. My occupation is agricultural engineer. Not truck driver. You're not a truck driver. Okay, excellent. Gilberto, who's next? Janice. Okay, Janice, go please. Eso les estoy preguntando. Miren, who is next? Who's next? Who's next? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Who's next? O lo pueden escuchar en forma corta. Who's next? ¿Quién sigue? Sí, para que sepamos que les pregunto. Who's next? Go, Janice. Okay. My name is Janice Olivia Ayala. I am packaging coffee. I am not a supervisor. You're not a supervisor, but you're going to be. En futuro va a ser supervisor, Janice. Excellent. ¿Quién sigue? Who's next? Óscar Amaya. All right, Óscar. Where is Óscar Amaya? Okay. My name is Óscar Amaya. I am an accountant. I am not a doctor. Amazing. Continue, Óscar. Who's next? José Alexander Barrera. Okay. My name is Alex Barrera. Teacher, just a question. Go, please. We can say also I work for. Yes, you can mention the name of the company. Yes, all right. Okay, I work for Analisa like a customer service. Oh, okay. Va, entonces su ocupación sería customer service. Le llamaríamos así, miren. Agente. Customer service. Agent. Agente de. O sea, se encarga de la atención al cliente, ¿verdad? Entonces, customer. Qué grande veo esta letra. Customer service. Customer service. Agent. ¿Sí? Agent. Para darle un nombre en específico a su ocupación. Customer service agent. Y me encanta. Agregó información extra. I work for. And then you mentioned the name of the company. Great job, Alex. Who's next, Alex? Oscar Arias. All right, Oscar, get ready. Hi, my name is Oscar Arias. My occupation is driver. I'm not a doctor. I'm not a doctor. Oh, he is a driver. He is not a doctor. Oscar, who's next? Salvador Mejía. Okay, Salvador, get ready. Go, please. My name is Salvador Mejía. Name agriculture engineering. I am not marketing. You're not from marketing. All right, excellent job, Salvador. Agricultural engineer, excellent. Salvador, who's next? Maxi. Maxi, get ready. Maxi Giovanni, I cannot hear you. Vamos al micrófono. Y luego Maximiliano, que ahí lo vi también. I am, no, perdón. My name is Giovanni Martinez. I am a math teacher. I am not a doctor. Wow, you're a teacher. Excellent. You're a math teacher. Excellent, Giovanni. Okay. ¿Quién sigue, Giovanni? Who's next? Adilson. Okay, thank you. Get ready, Adilson. Hello, my name is Adilson. I am engineer. I am not. I am not secretary. You're not a secretary. Thank you, Adilson. Who's next? Adilson, who's next? Maximiliano Flores. All right, aquí vamos, Maximiliano Flores. Get ready, go please. My name is Maximiliano Flores. My profession is driver. I am not. I'm not a doctor. I'm not a doctor. Great job. Maximiliano, who's next? Nubia Jordan. Okay, thank you. Nubia, go please. Where are you, Nubia? There you go. My name is Nubia Jordan. Occupation, parking and convert coffee. Floor manager. I am not floor manager. Excellent. Nubia, who is next? No. Esperanza Yamilés. Ok, veamos si Esperanza puede, creo que está de oyente, let me see. Yes. Elijamos a alguien más, ella está de oyente ahora. Who's next? Creo que me falta Valeria Michelle, Cindy Alejandra, is missing, Tatiana, is missing. Carolina Navarro. All right. My name is Carolina Navarro. I am an accounting assistant. I'm not secretary. You're not a secretary. All right. Excellent job. So, Lori, who's next? Tatiana. Tatiana, go please. Tati, where are you? My name, Tatiana Pineda. My occupation is parking coffee. I'm not a teacher. I'm not a teacher. Okay, Tatiana, who's next? Excellent. ¿Quién sigue, Tati? Valeria. Okay, Valeria, go please. Hi, my name is Valeria Monje. I am an accounting assistant. I am not a supervisor. I'm not a supervisor. Okay, Valeria. Who is next? Creo que me falta one or two. Two more. ¿Quién hacía falta? ¿Quién se fijó? ¿Quién no participaba? Who can tell? Faltó Evelyn. Ajá, and faltan dos. Cindy. Cindy Alejandra. Okay, so go please, girls. Elija una de las dos. Vale. ¿Quién sigue? Alejandra o Evelyn? Alejandra. Go please, Ale. Hi, good evening. My name is Alejandra Sanchez. My occupation says assistant. I am not is extinguished. Okay, sales assistant. Sales, de venta. Sales, sí. Ah, okay, sales assistant. Great job. Okay. Evelyn, go please. Thank you, Ale. Hello. My name is Evelyn Zapata. I am agricultural engineer. I am not a floor manager. I'm not a floor manager. All right, excellent. ¿Será que me faltó alguien? Am I missing someone? I guess not, right? Okay. Thank you. Excellent job, guys. Gracias, Evelyn. Chicos, me siento seguro de dar mi información personal. Yes, no. Recuerden nuestro objetivo al inicio. Creo que ya podemos decir la occupation. Probablemente nos dimos nuestro lugar de trabajo, my workplace. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Cómo digo dónde trabajo? How do I give that information? Look. Vamos a practicar esa parte. Ya sabemos cómo dar my name, occupation, and also give negative statements. In this case, antes de irnos a la conversation, lo voy a llevar entonces a la... Esta parte, miren. Parte de nuestra clase número 2 era finalizar con el verbo to be. Ya vimos affirmative statements, negative statements. Nos correspondía terminar con preguntas, ¿sí? Recuerden que en inglés tenemos 3 tipos de oraciones. ¿Cuáles son esas? What are the 3 types of statements? Ya vimos las affirmative. ¿Cuáles más? Negative. Questions. ¿Y qué nos hace falta? Oh, me encanta. Interrogative. Interrogative. Así se le llama la categoría interrogative. Y estos 3 todos son statements. ¿Qué era un statement, class? Denme un sinónimo para esa palabra. Statement. Sentence. Sentence or sentences en plural, right? Así que nos queda concluir fácil. Affirmative, checked. Ya la vimos. Negative statements, checked. It's over. Interrogative. Pero cuando hablamos de interrogantes, tenemos 2 tipos de preguntas en inglés. Esta es una. Aquellas preguntas que yo las respondo con yes or no. Todas aquellas preguntas que se redacten usando el verb to be van a ser llamadas yes, no questions. Y nos vamos a quedar tal vez en esta clase con respuestas cortas, porque también existen las complete answers. In this case, we only have short. Vaya, repito lo que acabo de explicar. Nos queda simplemente ver los interrogative statements or the questions form. Todas aquellas preguntas que inicien con el verb to be, am, is, and are, les vamos a llamar yes, no questions. Pero veamos ejemplos reales para que puedan apreciar de lo que estamos hablando. Yes. Let me show you again. Muestro los pronombres, los sujetos nuevamente. Look. ¿Cuáles son los pronombres singulares? I, you, he, she, and it. ¿Por qué le llamo singular subject pronouns? ¿Por qué se le llama singular? Why? Because it's only one person. Exactly, because it's only one person. And I also have the subject pronouns, the plural subject pronouns. We, you, and they. Ya, este repaso de lo de ayer. Porque hablo de más de una persona. In this case, it can be a group of people, two people, three, four, or many other people. How do we make questions in English in use? In this case, you see that we are going to have these examples about the occupation of people. Incluyo el verbo to be al inicio. ¿Qué le sigue? What's next? The subject. And then we have the complement. Am I floor manager, truck driver? Acá es donde nosotros vamos a incluir el uso de los artículos. Depende de la ocupación. Am I a floor manager? Are you a floor manager? Is he floor manager? Is she a floor manager? Is it a floor manager? Truck driver. Hagan la pregunta con truck driver, class. Vamos. Am I a truck driver? Excellent. Continue. Are you a driver? Are you truck driver? Continue. Is he a truck driver? Is she a truck driver? Is it a truck driver? Bien. Hagamos preguntas en la forma plural. ¿Será que necesito a floor manager, a truck driver? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo necesitaba entonces? Es el grupo. ¿Se utiliza para persona singular? Exactly, and this is plural. Entonces aquí ya no incluyo I and Ann. Hagan la pregunta, go please. Floor manager. Are we floor manager? Por ahí escuché a floor manager. Otra vez, make the question again. Are we floor manager? Floor manager. ¿Qué pueden notar por acá? ¿Qué le hará falta entonces? La S. Exacto. Acá no le agrego managers, sino que le agrego el plural. Agreguémoslo por acá. Are we floor managers? Si ya está en su casa. Are they, aquí se lo voy a poner abajo. Drivers. Sí, ok, ahora sí está completo. Vamos. Make the question. Are you floor managers? Great job. Continue. Are you floor managers? Excellent. Continue. Are they floor managers? Great job. Make the question with truck driver. Are we truck drivers? Excellent. Continue. Are you truck drivers? Excellent. And the last one. Are they truck drivers? Ok. Y si yo tengo una pregunta, ¿qué busco con hacer una pregunta? ¿Obtener el qué? Una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta puedo obtener en este caso? Yes or no. Exactly. Yes or no. Miren la misma información. Am I a floor manager? Yo solo me pregunto, am I a floor manager? Yes, I am. Aunque es raro que nosotros, o será que si nos preguntamos cosas nosotros mismos. Yes, right? ¿Sí? Am I? Sometimes. Sometimes, right? Cuando no tengo con quién hablar, yo misma. Am I? Por eso es que les incluí el am I, aunque no es tan común. So, are you a floor manager? Alguien me puede preguntar, are you a floor manager? Y como me están consultando a mí, por eso es que respondemos con yes. I'm not. Yes, I am, or no, I am not. Are you a truck driver? No, I am not. I am not. Okay. Pero, ¿qué pasa si están consultando sobre alguien más? Por eso es que le llamamos una tercera persona. Si estoy consultando sobre él, sobre ella o sobre eso, ¿cómo sería mi respuesta entonces? Is he a truck driver? Yes, he is. Muy bien. Ahí ya cambió el sujeto. Yes, he is negative. No. He's not. He's not. He isn't. Ah, muy bien. He isn't or he is not. ¿Sí? Bueno. What time is it? Creo que sí nos queda tiempo. Vamos a hacer entonces esa parte. Revisemos. ¿Cómo doy respuestas cortas? How do I give short answers? Pero hagámoslo un poco más cortito. Vale, aquí vamos. Yes, no questions. Y ustedes me ayudan. Here we go. Dijimos que vamos a hacer yes, no questions. En este caso la práctica es sobre respuestas cortas. Short answers. Here we go. Ok. Are you a doctor? Vamos a ocupar la misma expresión para todos. Doctor, are you a doctor? Si me preguntan a mí, ¿cómo respondo? Affirmative class. Yes. 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 Yes, I am doctor. I am. Negative. No, I am not doctor. Y existe una forma tercera, una forma más cortita. No, I am not, o... No, I'm not. Bueno, pongámoslo así. No, I'm not. Forma negativa tiene varias opciones de escritura. Preguntemos sobre una tercera persona. Hey, class, is he a doctor? Yes. Yes, he is. He's a doctor. Yes. Recuerden que son respuestas cortitas. Yes, he is. ¿Y cómo la hago negativa? No, he's not. Oh, no, he's not. O puedo también. Or no, he isn't. No. He isn't. Dejo el sujeto o el pronombre sin modificarlo y que voy a unir el is not en forma corta. No, he isn't. O hay una tercera forma. ¿Cuál sería? Miren, uno pronombre. No, he's not. Con el verbo to be y escribo not. Bien. Preguntamos sobre ella. Vamos, redactemos. Is she a doctor? Is she a doctor? Yes, respondamos. Yes, she is. All right, yes, she is. Forma negativa. No, she is not. Miren, esta es la forma completa. No, she is not. Vamos a incluir. No, she isn't. Continue. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Y la otra sería. Or, no, she's not. Siempre respetemos la mayúscula inicial. Decimos, no, she isn't. Punto al final. O, no. She's not. Y más la forma corta del verbo to be. Y el not al final. Yes. Consultemos sobre... pongámosle it, aunque it dejémoslo si quieren, porque hablamos de ocupaciones, ya no hablamos de animales en este caso, objetos. Ocupemos entonces are. Are they doctors? Respondamos esto. ¿Son doctores? Yes. Yes, they are. Yes, they are. They are. Negativo. No, no, they are not. Esta es la forma completa. No, they are not. O. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. Are, y lo hacemos corto. Look, aren't. Or, tercera forma. No, they're not. No, they're not. No, exactly. Digamos, no. Y vamos a agrupar esto. Not. They're not. Excellent. Si se van quedando o no vamos comprendiendo, haremos y me dicen, teacher, no entiendo qué va haciendo. ¿Me va comprendiendo? Yes. Ok. Yes. Preguntemos. Yes. Are we doctors? Excellent. Are we doctors? Are we doctors? Yes. Yes, we are. Ok. Acuérdense que es un ejemplo. How about negative form? Oh. No, we are not. No, we are not. La forma completa. Hagamos un poco corto. Ahorremos unas cuantas palabras. No, o letras. No. We aren't. Hagamos otra combinación. No, we're not. Excelente, buena pronunciación. We're not. Nos hace falta algún sujeto. Ya tengo you, he, he, they. You en plural. Pongamos you en plural, me encanta esa. Yes, Janice. Are you doctors? Are you doctors? Yes, you are. Y acá, ¿cómo responderíamos? You are. We are. No. Yes, they are. Yes, they are. We are. Exactly. Yes, we are. E incluye, ¿sí? También me agrupo. Are you doctors? Yes, we are. Son ustedes. Ajá. Doctores. Sí, solo yes, que, por ejemplo, si digo, bueno, después explicamos eso. Siguiente. Negativo. No, we are not. No, we are not. Sigamos. No, we aren't. And no, we are not. Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia entre we and you? Que acá, si se fijan, incluso en la pregunta, yo la estoy haciendo. Yo soy parte de formular la pregunta. ¿Are we doctors? Pero acá es alguien más. Consultando a mí y a un grupo. Nos consultan exactamente. Y acá es un grupo de personas donde yo no estoy incluida. La respuesta es la misma, pero si se fijan la pregunta va dirigida hacia diferentes personas. ¿Sí? Sí es cierto que la respondo igual, pero la pregunta va redactada diferente. Preguntas de lo que acabamos de hacer, questions. Vamos a arreglar esto para enviarlo al grupo de WhatsApp. Recuerden que estas son respuestas cortas. Ok. ¿Qué podemos destacar de este ejercicio? If you see, tenemos la puntuación que es necesaria incluirla cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Para que se entienda de qué estoy ocupando la oración gramaticalmente correcta. Aquí me hace falta un punto. I am missing here a period. Creo que en todas estas me falta un punto. Like this. Look. Period at the end. Porque ahí cierro mi idea. ¿Dónde más hace falta un punto? I guess I'm not missing anything. Ok. Vaya, redactemos. No. Revisemos. Miren. Mayúscula inicial. Yes. ¿Por qué? Porque es el inicio de mi respuesta. ¿Con qué cierro mi idea? With a period. Cierro con un punto. Lo mismo, miren. Mayúscula al inicio. I have a capital letter right here. Y concluyo con una puntuación. En este caso que me indica finalizar la idea. Un period. ¿Cómo dicen punto final en inglés, clase? No. Period. Yes. Period. ¿Cómo dicen mayúscula? ¿Dónde lleva tilde mayúscula, clase? Mayúscula. Yo solo sé que lleva tilde. Use. Till, right? This one. Use like this. Like this? No. Ese es tilde mayúscula. ¿Cómo decimos mayúscula en inglés? Capital letter. Capital. Ahí está. Palabras que tenemos que ir usando. Period en capital letter. Ok, bueno, vamos a enviar esto al grupo. Right now. Here we go. Ok, bueno. Doy ahorita el tiempo para preguntas. Mientras yo envío esto. ¿Alguna pregunta que les haya surgido? Aquí estamos. Questions. Yes. ¿Preguntas? Sí, no. Vamos a yo no estuve en la clase de ayer. Diga. No sé si me pueden enviar alguna información a mi WhatsApp, por favor. No sé si está en el chat grupal. Ya se metió el chat grupal, ¿sí o no? No. Ah, ok. ¿Quién más no está en el chat grupal? Giovanni no está. Leslie, usted ya está ahí. Creo que fueron los únicos que no nos acompañaron ayer. Ahorita le voy a compartir el enlace directo, Giovanni, para el grupo de WhatsApp. Y ahí es donde yo les voy enviando las diapositivas, ¿sí? Las que vamos viendo en la clase, se las voy compartiendo para que ustedes puedan ir creando tal vez algún documento de Word y pegando esa información, o si no alcanzaron a completar en su cuaderno, vean las imágenes al final de la clase y escriban la información. Vaya, ahorita, muchas gracias. Ya sabe, Giovanni, un gusto apoyarles. Ahorita le comparto el enlace. ¿Qué otra pregunta surgió, clase? Any other questions? Antes que nos vayamos. No questions. Ok. Principiante 1. Aquí está. Ya saben dónde ir a ver la clase, ¿sí? Si yo no asistí a la... ¿No? No. 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 Where? Vaya, ahorita se los comparto también. WhatsApp, aquí está. Quiero ver si este es el grupo. No me voy a equivocar de chat y les envía otro. Here we go. Ok, Giovanni, aquí está. Si se va al chat de Zoom, el primer enlace que envié es para unirse directamente a nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Y les voy a compartir el segundo enlace, que es la lista de YouTube, para que puedan revisar. En caso de que no ingresamos tarde a la clase, ahí está toda la grabación completa. No pude estar o estuve de oyente. Ahí está toda la grabación. Here we go. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Igual, los motivos sí, no hemos ingresado a la plataforma, que puedan escribirlo en el chat de WhatsApp. Ahí está. Quien nos apoya en WhatsApp. Let me see. Claris Gavidia. Ella está pendiente de apoyarles. En plataforma, cualquier bloqueo de contraseña, incluso de usuario, ella puede apoyarnos sin ningún problema. Escríbanle. Puede ser directamente a ella o me escriben a mí y yo le paso el caso a ella. O en el chat grupal, ¿sí? Vale. Hagamos nuestro resumen para concluir esta clase, que mañana también vamos a tomar un poquito de este tema que vimos ahora. Let me see. ¿Quién me dice los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 palabras de las occupations que estaban en el libro. 7 ocupaciones que vimos en el libro. Who can tell me the 7 occupations from the book? Who can remember that? Yes. Ya se me olvidó, teacher. Floor manager. Yes, continue. That is 1. Engineer. Engineer. 2. Secretary. Great. Supervisor. Excellent. 4. Boss. 5. Excellent. Truck driver. 6. Excellent. Maintenance. Maintenance. Excellent. Who can tell me your occupation? Okay, excellent. What is your occupation? Si yo les consulto, hey, what is your occupation? ¿Cómo me dan esa información? What is your Okay, Alison and then Giovanni. I am an engineer. Excellent. Giovanni Martinez, go. I am a math teacher. Great job. Evelyn, what is your occupation? I am agricultural engineer. Okay. Gilberto. I'm sorry. I am agricultural engineer. Okay, but listen to my question. What is your last name again? What is your last name again? Se les olvidó la clase de ayer. I am Navarro. No. My last name is Zapata. Exactly. Se les olvidó ayer. ¿Se acuerdan esa pregunta de ayer? I'm sorry. What's your last name again? Ah, ahora lo puedo ocupar en este contexto. ¿Cuál es su ocupación? Para que me la repitan. Practiquemos con Alex Barrera. Alex, I'm sorry. What is your occupation again? I'm a customer service agent. Great job. Probemos a alguien más. Óscar Amaya, what is your occupation again? I am an accountant. Great job. Remberto, what is your occupation again? I am agricultural engineer. Great job. ¿Sí? Pues sí. Recuerden, vamos repasando clase 1, 2 y así vamos a ir repasando contenido. Ok, ¿quién está en la clase todavía? No se me han dormido. Esperanza Yamileth Hernández. Say present, please. Presente. Great job, thank you. Maxi Giovanni Martínez. Presente. Thank you, Giovanni. José Hernán Cortés. Oh, no, he didn't come today. Cindy Alejandra Sánchez. Presente. Excellent. Gilberto Lazo Funes. Presente. Thank you. José Remberto Calderón Pacheco. I'm here. Thank you. Evelyn Janet Zapata. Present, teacher. Okay. Salvador Antonio Mejía. Present, teacher. Excellent. José Adilson Vázquez. Present. All right. Maximiliano Adonai Flores. Present, teacher. Okay, excellent. José Roberto Revelo Calderón. Present. Thank you. Óscar Alcides Amaya. Present. Excellent. Carlina Loreni Navarro. Present. Excellent. Leslie Elizabeth Cornejo. Present. Excellent. José Alexander Barrera. Present, teacher. Thank you. Oscar Enrique Arias. Present, teacher. Excellent. Valeria Michelle Monje. Present. Okay, excellent. Nubia Esmeralda Jordan. Nubia? Present. Okay, there you are. Tatiana Carolina Zelaya. Here, teacher. Okay, Tatiana and Janice Olivia Ayala. Present, teacher. Excellent. Bien, miren, los felicito. Tenemos asistencia casi perfecta. Solo Hernán que pidió permiso. Sí solicitó permiso antes de iniciar la clase, pero el resto estamos presentes. Clase, sesión número 2, it's over. Ya lo hicimos. Miren, ya vamos por la clase 2 de 20. Hicimos, veo que vamos progresando muy bien. You're doing an excellent job. ¿Sí? Los motivos para que en la sesión número 3 estemos de igual manera presentes, listos para participar. Ya se les va quitando el miedo y eso me gusta. Ya hablamos un poco más, ya tengo más volunteers, ¿sí? Aunque sí, a veces los mismos toman la iniciativa de hablar y participar. Gracias a aquellos que no le tienen miedo a participar. Los demás ya van a ver, ya los vamos a ir escuchando un poquito más. Thank you, class. Let's stop here. We are going to continue tomorrow, okay? Si no hay dudas o preguntas, nos quedamos acá. Good night. Thank you. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.